Como se recuerda, las selecciones peruanas menores dejan mucho que desear, ya que en las últimas ediciones de campeonatos americanos sub-17 o sub-20 hemos sido últimos y pasando por vergonzosas eliminaciones, por lo que debemos trabajar a conciencia, no solo por parte de la federación, sino de los clubes profesionales, aparte de lo que hacen Universitario de Deportes, Alianza Lima y el Sporting Cristal. Esta semana nomás, el primer equipo del Melgar entrenó en su propio centro de alto rendimiento en Moyibaya, y si le sumamos a los que tienen Vallejo en Trujillo, o en Cusco el Cienciano y el Cusco Fútbol Club, se ve que poco a poco los equipos de primera división están entendiendo que deben invertir en sus canteras, y si aún queda mucho por hacer, es un primer paso muy importante, pero insuficiente para ver resultados ahora mismo, pero están en la dirección correcta de mejorar sus instituciones. Sería también positivo que el Estado peruano se involucre en la construcción o mejora de la infraestructura que tiene en la región, porque de esa manera se podría potenciar aún más el talento joven que tenemos en todo el país. Así lo indicó el director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación, José Guillermo El Solar, en una visita a las menores en la ciudad de Moquegua. Bueno, lamentablemente en las regiones hay muchas carencias en cuanto a los entrenamientos, ¿no? Entonces, un chico para crecer en el deporte tiene que entrenar bien, ¿no? Entonces, al haber muchas carencias, definitivamente están en desventaja con respecto a los chicos que están en Lima, porque en Lima hay muchos mejores medios, más medios para poder entrenarse, ¿no? Pero sí veo que hay talento, y el talento para mejorarlo hay que entrenarlo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Más que ver el estado actual de cada chico, es detectar el talento para nosotros después llevarlo a Lima y poder entrenarlo y poder potenciarlo, ¿no? Esa es la idea que yo tengo con respecto a los chicos que pueda reclutar de las distintas regiones del país, ¿no? Se ve que hay chicos con talento, sí, definitivamente, pero que son chicos que están mal entrenados, ¿no? Y como te repito una vez más, para buscar desarrollar ese talento y que los chicos tengan mayor potencial, hay que entrenar ese talento, ¿no? Y eso es lo que falta, no solamente en Moquegua, sino en todas las regiones del Perú, por supuesto, y esa es una tarea que tenemos que desarrollar en los próximos años, por supuesto. De la realidad de nuestro país, de la geografía, de las disponibilidades de tiempo que tenemos, vamos a hacer charlas con los entrenadores. Mañana tenemos una charla acá para orientar dentro de lo que se pueda a los técnicos de Moquegua para decirles más o menos qué cosa es lo que nosotros creemos, cómo se tiene que entrenar con chicos de 12, 13, 14 años y que los podamos orientar y que de alguna manera les pueda servir para que ellos los lleven a sus equipos, ¿no? Lo ideal sería pues tener a todos los entrenadores, durante 3 meses y capacitarlos en ese tiempo y llevarlos a todos a Lima, pero lamentablemente eso no se puede hacer porque no hay recursos para poder hacer eso, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros, sí, los entrenadores de las selecciones regionales han estado conmigo en Lima durante una semana, de cada región fue un representante, ellos estuvieron una semana conmigo, pero ya los entrenadores de los equipos, realmente es muy costoso y no podemos hacer eso, ¿no? Imagínense, hay, pues no sé, 50 entrenadores por región, o sea, es imposible, ¿no? Pero lo que yo sí estoy haciendo es viajando por las regiones para poder tener charlas con ellos y dentro de lo que se pueda poder orientarlos un poco para buscar una metodología conjunta de entrenamiento en todos los chicos a nivel nacional, ¿no? Bueno, nosotros no podemos obligar, ¿no? A eso. Eso ya tiene que ser una iniciativa pues de probablemente del gobierno regional y de las municipalidades competentes, ¿no? El poder dotar de infraestructura a su ciudad, a su región, ¿no? La federación, yo creería yo que no puede meterse en esas cosas y no puede exigir porque la federación es totalmente ajena a lo que son los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Yo creo que no creería yo que no tiene por qué entrar ahí, ¿no? Más bien sí creo de que los gobiernos regionales y las municipalidades del Perú deberían de tomar conciencia y poder apostar un poco más a poder darle un o dotar un poco mejor de infraestructura a las distintas regiones de nuestro país, ¿no? Otra cosa es eso, una cosa es un convenio de colaboración que se puede hacer para poder pues desarrollar el fútbol, nosotros como Federación Peruana, el fútbol en las regiones diferentes, por supuesto, y mientras más medios tengamos nosotros es mejor, por supuesto, ¿no? Entonces si es que se llega a dar, por ejemplo, ese estadio espectacular, la verdad que bueno, yo había venido acá, yo lo conocí el estadio, pero este estadio, hay pocos estadios en el Perú tan bonitos como este, ¿no? Entonces eso lo Moquegua lo podría aprovechar y también podría hacer campos de entrenamiento en el mismo Moquegua o también llevar a Hilo, como dice usted, ¿no? Que está acá, creo que a 95 kilómetros está, sí. Hilo y,
y también segurísimo, hay varios chicos que han venido de Hilo hoy día y que se le ve que son chicos que tienen talento y que se puede desarrollar ese talento, ¿no? Entonces, está en Moquegua el poder mejorar en ese sentido, ¿no? Como se escucha, la formación de menores en el país está muy lejos de ser de las mejores en el continente, por lo que para las competiciones internacionales de menores que se nos vienen, debemos recurrir a los jóvenes extranjeros con ascendencia peruana. Por eso es que el Chemo El Solar viajó a Estados Unidos para observar a futbolistas peruanos de las categorías sub-15 y sub-17 en el Generation Adidas Cup 2024 que se realizó en Bradenton, Florida. En esta competición participaron todos los clubes de la Major League Soccer y equipos internacionales invitados. En este campeonato, el Chemo evaluó el rendimiento de jóvenes futbolistas de nacionalidad peruana para futuras convocatorias a la blanquirroja sub-15 y sub-17. De estos jugadores ya les hemos informado en un video anterior, pero ahora queremos profundizar en un joven talento que no llama la atención por sus goles o asistencias, sino por el dominio en el medio campo. Se trata de Sean Gumley. El futbolista de categoría 2009 es un volante de primera línea, aunque también puede jugar como interior, como enganche e incluso como lateral derecho, posiciones en las que ha ganado experiencia durante su tiempo en el Inter de Miami, club donde viene desarrollándose a día de hoy. Entre sus principales características se destaca el recorrido, la inteligencia y la capacidad para la marca. El polifuncional futbolista comenzó a jugar desde los 5 años en la escuela de Florida West para luego unirse al Florida Evolution, donde en ambos equipos desempeñó diversas posiciones en el campo de juego, siempre destacando por su velocidad y técnica, por lo que le fue más fácil llegar a un equipo más grande como el West Florida Flames, que participa en el MLS Next Pro, donde también juega Sebastián Piñao por el Austin Football Club 2. Con la camiseta de este equipo, Sean destacó notablemente y en el 2003 recibió una invitación para pasar pruebas en el Inter de Miami. Desde ese entonces pasó varios meses compitiendo con otros futbolistas, pero su talento le permitió destacarse entre cientos de jóvenes aspirantes, logrando asegurarse un lugar en el equipo sub-15. Desde ese entonces ha venido dando que hablar, por lo que se ganó el puesto de titular en el equipo juvenil y en el mes de febrero fue reconocido como el mejor jugador de su categoría. Un logro que fue anunciado a través de las redes sociales del club. En esa línea, recibió la visita del jefe de menores de la federación, con quien tuvo la conversación de su vida, la de la posibilidad de integrarse a la selección peruana. Es así que el Diario Depor entabló una conversación con el juvenil estadounidense peruano para conocer más de su historia y aspiraciones con la blanquirroja. Éramos un gran grupo de jugadores. Pasé por varias pruebas durante todo el proceso. Al final, se seleccionaron a 11 jugadores para jugar un partido contra el Inter Miami de nuestra categoría. Luego, la lista se redujo a 5 futbolistas, hasta que finalmente quedamos 3 de nosotros en el club. Ahora mi objetivo es llegar a jugar profesionalmente en el primer equipo. A Lionel Messi lo suelo ver mucho. El club tiene una sede, donde entrenan menores y mayores. Conocerlo ha sido todo un sueño. Es muy buena persona, y pudimos tener una conversación corta. Es increíble ver entrenar a Sergio Busquets todos los días. Aprendo mucho de él, simplemente observándolo. Es algo que nunca imaginé que podría pasar, y solo me queda aprovechar esta oportunidad. Para mí es un honor jugar en el Inter Miami. A veces creo que no es real. Mi sueño es jugar por la selección peruana. Ojalá algún día se pueda dar. Sigo mucho a la selección peruana. Admiro a todos los jugadores. Tuvo la oportunidad de conocer en Miami a Pedro Gallese y Wilder Cartagena. Ahora espero con ansias la Copa América para poder alentar al equipo en los partidos que jugarán acá. Sean Gumley cuenta con 3 nacionalidades, peruana, estadounidense y canadiense. Aunque es peruano por su madre, era Favarato y nació en Lima. Pero lo mejor de él es que cuenta con los documentos peruanos y ya tuvo un primer contacto con la federación, por lo que bien podría ser tomado en cuenta para la próxima selección sub-17 que tendrá participación oficial en el 2025 en el Sudamericano de Venezuela, y donde el Chemo quiere llevar a varios prospectos que puedan dejar en alto el nombre del fútbol peruano, recordando que según la FIFA, a partir de ahora, los mundiales sub-17 se realizarán todos los años, por lo que debemos tener un universo más amplio de jugadores en esta categoría, y Sean es el Busquets peruano que tanto necesitaríamos para mejorar nuestras participaciones en torneos de menores, esperando que a la par sigan sondeando a más futbolistas, tanto dentro como fuera del país. Bueno, amigos, esta fue la información al respecto que les traíamos de este Sean Gumley, es futbolista volante interior o volante de primera línea que tenemos en Estados Unidos, que le está haciendo bien en el Inter de Miami,
del que no hablamos porque no es un jugador ofensivo, ¿no? Y normalmente los jugadores que no son ofensivos, que no hacen goles, asistencias, llama menos la atención, pues, ¿no? Pero sí es un buen jugador. Hemos visto algunos videos, unos cortos que hemos mostrado acá. Incluso algunos partidos, hay segmentos, no hay partidos completos, lamentablemente, de estas categorías, así es más tan fácil conseguirlos por acá. Pero dentro de los pocos recuerdos que tenemos de él en la cancha, se ve un jugador bastante diestro con la pelota. O sea, no llega a ser un enganche del todo, pero sí tiene un buen pie. Puede mandarte un pase cruzado, un buen pase cruzado, un buen pase filtrado a las espaldas de la defensa desde su posición. Pero es más que todo un recuperador, pues, ¿no? Al menos es lo que él pretende ser o lo que se puede ver en estos partidos. Habría que saber qué es lo que pasa si lo dejan un poco más hacia adelante, ¿no? Por ahí se transforma y se convierte en un nuevo Piero Quispe, ¿no? O sea, obviamente salvan las distancias, ¿no? Porque el chocolate que tiene o la forma como jugar que tiene Piero Quispe es distinta a la que tiene este Sean Gómez. Igual hay que esperar, todavía esta información tiene apenas 15 años y todavía falta mucho por desarrollar. Quién sabe si por ahí se reconvierte en otro jugador, ¿no? Porque también hemos dicho que también puede jugar por la parte derecha como lateral o incluso como enganche, ¿no? Quién sabe si hace lateral derecho o enganche. Falta bastante. Pero lo importante es que poco a poco encontramos estos jugadores peruanos que podrán representar nuestra selección en torneos de menores donde la verdad damos pena, salvo lo de la sub-20 femenina que también dejó, inició con un poco hype, ¿no? O sea, muy pocos hablaban de la selección de mujeres sub-20 y sin embargo ahora clasificadas ya al hexagonal final y a un pasito de un mundial de fútbol en el fútbol femenino. Entonces es importantísimo, ¿no? O sea, un poco como que se nos salaba un poco la cara, ya no somos la cenicienta tanto, al menos en la sub-20 femenina, que todos pretendían que íbamos a ser, ¿no? Porque normalmente, repito, en todas las categorías, en todos los géneros, somos últimos en todo, últimos en fútbol de mujeres, últimos en el fútbol masculino, en la sub-17, en la sub-20, en la sub-23, en la adulta. Somos una vergüenza, una me reír en todo el continente, pero al menos esta sub-20 femenina algo nos está dando la cara. Entonces es importante que jugadores como Sean Gomely se empiecen a encontrar en todo el mundo. Lamentablemente la dirección de scouting y la federación está desactivada o no tiene cabeza, al menos, no es que no exista, sino que no tiene un jefe hasta a día de hoy. Y por eso se entiende que el Chemo ha tenido que viajar él mismo a Estados Unidos para revisar a estos jugadores extranjeros que tienen sangre peruana. Ya hay, dio una lista, creo, de 7 futbolistas u 8 que contactó ya el mismo Chemo, que obviamente les ha ofrecido el proyecto de la selección peruana sub-17, por la mayoría tienen 15 años, no tienen más de eso. Por ahí uno que otro podría integrar de acá a un par de años la sub-20, o sea, la idea es esa también. Pero lo importante es que Chemo ya vio por sus propios ojos de que hay jugadores importantes con talento que obviamente no serán los mejores de Estados Unidos, porque esos están bajo la mirada de la selección de Estados Unidos y otras selecciones en el mundo, pues, ¿no? Obviamente no a nivel de Francia, España, Inglaterra, pues, ¿no? Pero sí a nivel de selecciones como la nuestra, ¿no? De segundo o tercer orden, porque estoy casi seguro que tienen muchas selecciones de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, que tienen también muchísimos inmigrantes en Estados Unidos, han ido a revisar estos futbolistas. De hecho, algunos de estos jugadores que también ha visto el Chemo tienen hasta triple nacionalidad. Aparte de haber nacido en Estados Unidos, tienen padre o madre de algún país centroamericano, ¿no? El Salvador, Jamaica, no sé, Puerto Rico, Dominicana. Y que también podrían representar a esos países en fútbol. Y depende entonces la federación de esos países y de la nuestra, que les dé un proyecto interesante y elijan qué selección, por qué selección jugar, ¿no? Entonces la idea es de que nuestra selección peruana empiece a aumentar el universo de jugadores convocables con estos futbolistas norteamericanos, y esto sumado a los que tenemos por acá, haga una buena selección. Ese es complicado, al menos en el tema físico, por si acaso. No digo en lo técnico, porque a mí, mi opinión particular, uno ve lo que juegan estos futbolistas en el extranjero y lo que juegan acá, y es un fútbol distinto, pues, ¿no? Mientras allá estaba acostumbrados a un fútbol ya casi automatizado, ¿no? Digamos, en el que deben de recorrer bastante, de mucha fricción, de mucha velocidad, de mucho juego, un toque.
Aquí el fútbol es totalmente diferente, ¿no? Aquí el fútbol, por ejemplo, acá vemos que tenemos a futbolistas muy buenos técnicamente con la pelota, pero que la pisan, la amasan, la retienen, se llevan uno o dos, ¿no? Es un fútbol un poco más vistoso, digamos, que llama mucho más la atención, pero que lamentablemente en el fútbol actual eso, de eso no se quiere, ¿no? Uno ve los equipos grandes en Europa y casi ninguno tiene a un jugador que tiene la pelota más de 3 segundos, ¿no? Casi siempre la tocan, se abren, buscan los espacios vacíos, generan espacios, generan por ahí duelos individuales donde puedan ganarse en mayor cantidad espacio en el equipo rival, y para eso se requiere mucha movilidad, mucho recorrido y sin la pelota. En cambio aquí en el Perú, en nuestro fútbol chocolatero, se recorre más con la pelota en el pie. Entonces es un fútbol distinto, pues, ¿no? Por eso son características que las dos son válidas. No digo que esté mal que acá haya jugadores que les encante la pelota y no la quieran soltar para nada, ni para dormir. Pero la idea es que poco a poco se vaya un poco más profesionalizando a lo que sea en el exterior, porque lamentablemente es donde competimos, ¿no? O sea, no competimos a nivel de Copa Perú, no competimos acá a nivel interior, sino a nivel internacional. Y a nivel internacional lo que se requiere es más recorrido sin la pelota, ser mucho más físicos y tácticos que incluso técnicos, y eso es lo que nos falta a nosotros, dar ese paso de calidad, ese paso al fútbol competitivo internacional. Repito, acá se valora bastante el talento puro, el talento nato, el talento en bruto que tenemos en el Perú, que es inmenso, es incalculable. A mí nadie me saca la cabeza que somos un país con un talento casi inacabable por la cantidad de millones de personas que somos aquí. Se puede encontrar buenos futbolistas con talento natural, ¿no? Que viene así desde el nacimiento, pero que lamentablemente en el transcurso de sus vidas no se potencian ni físicamente ni tácticamente. Entonces, cuando se compiten a nivel internacional en la sub-15, la sub-17, la sub-20, entonces dejamos mucho que desear y somos últimos porque el rival, por correr más, nos encuentra más fácilmente los errores en la defensa y nos hacen los goles como si nada y perdemos los partidos, ¿no? A pesar de que tenemos jugadores con mucho talento, pero que físicamente no están a la par para competiciones internacionales. Cosa que estos futbolistas en el extranjero, o sea, estos futbolistas de la MLS o que juegan en Estados Unidos, ya tienen ese recorrido, ya están acostumbrados a ese ritmo de juego, a esa intensidad de juego, pues, ¿no? De estar en todo lugar en la cancha, de encontrar los espacios vacíos, de correr sin la pelota, de correr bien, de saber a dónde correr, no corren por correr nada más. Entonces, este Sean Gomley es un ejemplo de esto, pues, ¿no? No es el típico ponte, no es el típico cuevita, ¿no? Que la amasada, que la pisada, que era un jugador de pista, de barrio, ¿no? De losa, ¿no? De fulbito, sino es el típico jugador formado en el extranjero que sabe tocarla con precisión, que sabe tocarla con, que tiene obviamente ese buen pie también para, ya hemos dicho, poder por ir, cambiar el partido con un pase filtrado o un pase largo. Es un jugador que es más de un toque, más que de pisarla, más de que retenerla, más de que llevarse a dos o tres. Obviamente por la posición del campo uno no puede hacer eso, no puede llevarse a dos o tres estando en la primera línea volante, pues es un suicidio, pues, ¿no? Entonces es un jugador mucho más disciplinado en esa parte, en la marca, en la táctica, más que siendo un jugador más creativo en el mediocampo, más un cerebral, un 10, pues, ¿no? ¿Es importante esto? Yo creo que la selección peruana va a tener que virar a esa parte, ¿no? Como la mayoría de selecciones está haciendo. Ya en la mayoría de selecciones no hay muchos chocolateros, hay más jugadores técnicos y tácticos, sobre todo físicos, que no se cansan por estar presionando en todas las partes de la cancha los 90 minutos. Entonces vamos a tener que cambiar, los clubes profesionales van a tener que cambiar a eso, pues, ¿no? Y poco a poco está viendo, pues, ¿no? Con la U Alianza Cristal más o menos está viendo que lo que quieren eso es eso, justamente, ¿no? Virar a esa exigencia física. O sea, ya se han dado cuenta que los clubes en el extranjero, en Copa Libertadores Sudamericana, solo por correr más que nosotros nos ganan. O sea, no es que sean mejores técnicamente, ¿no? O tácticamente. Simplemente en físico corre más y ya nos ganan, pues, ¿no? Entonces, poco a poco tú ves a la U Alianza Cristal, no digo que este año, pues, ¿no? Pero sí ves que al menos ya nos ganan tan fácilmente por correr más, por la exigencia física. Ya en algo aguantamos, ¿no? Físicamente. Estamos yendo un poquito, corremos un poco más a la par que los equipos del extranjero. No a nivel de Brasil, obviamente va a ser complicado que cualquier equipo peruano le haga el pari a equipos top de la liga brasileña, ¿no? Cuando estos equipos están
enfocados en ganarte, pues, ¿no? Pero poco a poco le estamos corriendo a la par, estamos compitiéndoles y eso es importante. Y eso se tiene que trasladar a los a las menores, a las canteras de cada de estos clubes, que entiendan que un juvenil de 18, 20 años, que en otros países ya está debutando en primera división, aquí en el Perú no debuta justamente porque no tienen ese ritmo internacional. Entonces va a ser bien complicado que un juvenil de 20 años, por ejemplo, aquí en el Perú, formado en Alianza, la U, Cristal o cualquier equipo peruano, debute en primera división y mucho menos en torneos internacionales, si no puede correr a la par de sus compañeros, ¿no? Y a nivel esto de Copa Libertadores Sudamericana. Entonces estos jugadores de Estados Unidos como Sean Gumley están adaptados a ese ritmo y lo importante es que el Chemo los haya agarrado, los haya les haya propuesto una les haya ofrecido, ¿no?, una buena propuesta deportiva en la selección peruana y los convenza de que jueguen por la selección. Repito, no porque ya se lo quitamos a Salvador, a Estados Unidos, a Canadá para asegurarlos, no para nada, sino para ampliar el universo de jugadores convocables. Y para el que venga a decir, no, pero mediocampista ya tenemos un montón, tenemos a Tapia, a Cartagena, a Aquino, a Jesús Castillo, a Cadriel y así, pues, ¿no? Pero hermanos, tienen ya 20 y pico años, ¿no? Este Sean Gumley tiene 15 recién, o sea, Gumley tiene para 15 años todavía de fútbol en las selecciones, ¿no?, peruanas. Tapia lo mucho tendrá dos procesos más y está, este muchacho tiene, Sean Gumley está para 4 o 5 procesos eliminatorios. Entonces hay que dejar de pensar en esa, de esa manera cortoplacista, porque a veces molesta cuando sacan un lateral derecho o un central o un volante de marca o un, no sé, extremo delantero y dicen, pero ¿para qué si ya tenemos a Pablo Guerrero, si tenemos a Galese, si tenemos a Zambrano, si tenemos a Tapia, si tenemos tal a cual, pues, ¿no? O sea, piensan en el corto plazo, piensan en la necesidad de ahorita, pero no en la necesidad de acá a 10 o 15 años, pues, ¿no? Y esa es la diferencia de selecciones o instituciones que trabajan seriamente y trabajan a futuro. Lamentablemente en el Perú no se trabaja a futuro, ni siquiera a mediano plazo, se trabaja a corto plazo, ¿no? Si me sirve ahorita, vale. Si no me sirve ahorita, no vale. Y eso es estúpido, pues, ¿no? Uno debe proyectarse en el futuro y pensar que este Sean Gumley, en su posición, ahorita tenemos un montón de jugadores, ¿eh?, cantidad de volantes de marca, ¿no? Pero de acá a 15 o 20 años que puede todavía seguir jugando por la selección peruana, no sabemos si habrán. Entonces es estúpido decirle, no, ese no, porque ya tenemos acá Tapia. Es ridículo, es no pensar a futuro, pues, ¿no? No pensar a largo plazo, a mediano y largo plazo. Entonces cualquier jugador en cualquier posición, sea portero, defensa, lateral, volante, atacante o delantero, vale, porque nuestra selección es tan chiquita, tan pequeña, que necesitamos a los jugadores, sea donde vengan, sea de lo profundo del Perú, en provincias o del extranjero. Porque son una selección chiquita, pues, ¿no? Que no pasamos de 50 jugadores convocables. Entonces es ridículo si comparamos contra Colombia, contra Ecuador, contra Uruguay, contra Paraguay, contra, ya ni que decir, Brasil o Argentina, ¿no?, que tienen cientos y hasta miles de jugadores que pueden ser convocados. Entonces hay que cambiar esa forma de pensar las cosas, de pensar esas las cosas. Pero dime tú qué piensas al respecto. ¿Qué te parece Sean Gumley como un futuro Busquets peruano en la selección? Ya sabes que estás, los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó, le dale like, comparte, suscríbete, campanita. Nos vemos mañana a hacer así toda la semana. ¡Chau!